De 190 países, con sus instituciones, y claro, los presidentes, los primeros ministros, reyes y otros mandatarios a la cabeza, como es lógico pensar. Algunos estarán siendo bien evaluados, hablábamos ahora de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el gobernador Cuomo, otros no lo estarán siendo. Pues hablemos entonces de popularidad de presidentes en la respuesta a la pandemia, y lo vamos a hacer con César Murillo. Él es sociólogo, es experto en comunicaciones, es columnista de Con Zapata, tiene además un podcast llamado Guárdame el Secreto, y es un gusto recibir a César. Buen día, César, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa nuevamente. Gracias, César, por atendernos. Yo diría que comenzáramos en esto de la figuración que han tenido por dos personas claves en la situación. Me refiero a los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump. Una China cuestionada por ocultar información y luego por falta de transparencia, y un Donald Trump que, bueno, claro, dependerá de quién haga el análisis en los Estados Unidos. Si es CNN, pues será el peor presidente de la historia de la humanidad. Si es por Fox, es el paladín de la justicia del planeta Tierra. ¿Cómo ves a estos dos mandatarios? En primer término, hablemos del chino y del Estado chino, más que del presidente chino, del Estado chino. Como todos sabemos, es un Estado autoritario, una sociedad cerrada, en donde hay serias sospechas hoy en día de que no se manejó la información de forma transparente, incluso fueron cercenadas algunas opiniones de algunos médicos al comienzo de esta pandemia, que se originó en una población de China, como todos sabemos, e incluso se usó hasta la fuerza pública para amedrentar, coaccionar estas opiniones. Es difícil hoy incluso dar como ciertas las cifras que nos da el Estado chino, porque, como sabemos, son sociedades cerradas. En el caso norteamericano, hubo al principio, digámoslo así, cierto desdén por lo que se ha transformado esto en pandemia. Es decir, el presidente norteamericano creo que temía que alguna información o algunas directrices que comenzaron a emanar de recomendaciones externas de científicos obligaran a una o impulsaran o propiciaran una recesión económica, y los gobernantes occidentales le tienen tanto miedo a la pandemia como al fantasma de una nueva recesión económica. Y creo que eso ha asignado al comienzo esta situación de crisis en los países occidentales. Ese miedo a la economía que viene de la mano de la salud cuando se habla de coronavirus, lo han tenido muy presente, al miedo me refiero, presidentes como Andrés Manuel López Obrador en México o Jair Bolsonaro en Brasil, que hasta hace nada, y todavía con alguna resistencia de Brasil, pero hasta hace nada Andrés Manuel López Obrador invitaba a la gente a hacer su vida normal y a que quien tuviera dinero pues saliera a la calle y compartiera en restaurantes. Pocas horas después, e imagino que presionado por sus equipos de salud, me refiero a los equipos de México, pues se echó vuelta atrás y entonces ahora sí hablan de confinamiento. ¿Cómo evaluar a los presidentes de México y de Brasil? A mi juicio, muy mal, muy mal. Han sido, digamos, opiniones muy irresponsables, sobre todo porque ya científicos del mundo sugerían el distanciamiento físico. Algunos hablan de aislamiento social. Yo prefería que se usara la palabra distanciamiento físico, puesto que, al fin y al cabo, las tecnologías modernas nos permiten socializar incluso a distancia. Y creo que, además, el aislamiento social da una sensación de soledad y de angustia enorme. Y quizás esa sensación podría mitigarse usando el término de distanciamiento físico, que en definitiva es de lo que se trata, de que aquellas potenciales personas contaminadas puedan estar distantes de otras y así no contaminar, puesto que, como sabemos, el virus, en lugar determinado ya los estudios realizados, el virus permanece en una persona por 14 días sin dar síntomas, pueden ser asintomáticos, y el 80% termina siendo asintomático. Así que esto es clave. Ciertamente, como te digo, en ambos casos, el problema o el temor a la recesión económica, al efecto que esto va a causar en la economía, querían evitarlo. Sin embargo, estas medidas, está ya claro que debieron tomarse desde un inicio.
es decir, el distanciamiento físico de las personas. Es de mencionar es por también. Eso que incluso, fíjate tú que en ciudades como Nueva York, en donde es muy difícil evitar el distanciamiento físico, dado la cantidad de población flotante, sobre todo migrantes, sobre todo turistas, digamos, hacía más difícil tomar una decisión de esa naturaleza. Aquí en Estados Unidos es precisamente en la ciudad de Nueva York en donde el impacto de la pandemia ha sido mayor. Creo que hay que mencionar también, si hablamos de presidentes y presidentes de nuestra región, a Lenín Moreno, que luego de, bueno, de circular todas aquellas imágenes de las calles del Ecuador y de una parte del gobierno decir que, bueno, que se trataba de la oposición que intentaba afectar a Lenín Moreno, y entendiendo que en esa oposición está hoy el expresidente Correa, uno podría pensar que era cierto, pero bueno, las imágenes también hablaban por sí solas, y finalmente Lenín Moreno tuvo que decir que sí, que los datos oficiales estaban absolutamente divorciados de la realidad. Ese es un caso a mencionar, pero también es el de Daniel Ortega, que nada se sabe desde hace un mes. Es increíble que en pleno siglo XXI no se sepa qué le ocurre a un mandatario. Ya lleva, creo que son 27 días, 28 días sin aparecer. Y de verdad es curioso precisamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Que existan sociedades tan cerradas que incluso los ciudadanos no podamos saber qué pasa con el gobernante, sobre todo en momentos como este, donde la información es clave, puesto que hay que recordar esto, y en este instante importan tanto los medios de comunicación social. La información veraz puede salvar vidas. Así es. César, te quiero preguntar, obviamente, por Nicolás Maduro. Él y los hermanos Rodríguez comparten la vocería. Ayer nos decía Luis Vicente León que quiénes son los responsables de la inmensa mayoría de los problemas del país. Bueno, el gobierno decía, es decir, el origen de buena parte de la crisis hoy agravada es su responsabilidad, no de Trump, no de las sanciones, no del precio del dólar. Pero podrían estar ganando puntos por siquiera hablar del coronavirus y por parecer al frente de la situación, ¿sí? Eso está por evaluarse, ¿no? De todas maneras, tú sabes, en Venezuela es también una situación compleja, ¿no? Sobre todo por la información. Sabemos en qué estado está el sistema de salud venezolano, un estado precario, en fin. Y la información no se corre. Ahora, hay un detalle importante, no se ve con transparencia. Hay un detalle importante, Román, que es el asunto de cómo evaluar cuántos venezolanos están infectados, cuántas muestras se han corrido. Yo, honestamente, tengo dudas sobre las cifras que da a conocer el señor Jorge Rodríguez. Yo quisiera que hubiera una información mucho más veraz, que incluso diría, para no hacer una crítica a la ligera, que lo más importante en términos generales, en primer lugar, es que estamos viviendo un momento en donde la ciencia debe tomar una posición importante. Es decir, los políticos deberían darle, en general, digo yo, los que ocupan cargos de dirección en las sociedades de función pública, deberían darle un espacio importante a los científicos, a los médicos, a los biólogos, a los epidemiólogos, puesto que son los que deben manejar tal asunto, incluso hasta la propia vocería. Se harían hasta más creíble en este momento. Creo que para un ciudadano es mucho más fiable, mucho más certero que le hable un médico con propiedad y con cierta autonomía de la independencia del poder, sea quien fuera el que ocupe el poder. Y no estoy hablando solo de Venezuela, hablo de Estados Unidos, hablo de los países europeos, en fin, puesto que los ciudadanos hoy en día necesitan creer en el Estado. Si algo está hoy vulnerable, es precisamente la función del Estado. El Estado ha quedado desguarnecido. Se puede usar el símil de el rey desnudo, es decir, ante esta epidemia, los estados del planeta han quedado frágiles, débiles. ¿Puede hoy el Estado como institución garantizar la protección del ciudadano? Hoy en día
los ciudadanos de este país, de este planeta, perdón, se sienten temerosos, vulnerables, se sienten y no saben qué hacer. Algunas veces le dice la Organización Mundial de la Salud que no sirve el tapaboca, otro día dice que sí, que hay que usar el tapaboca. En fin, imagínate tú toda la información, tú mismo que procesas tanta información, ¿a cuál hacerle caso hoy en día? Entonces digo yo, por lo menos los ciudadanos deberíamos decir, caramba, vamos a buscar a aquellos que realmente son doctos en la materia y seguirlos, escucharlos a ellos, informarnos. Así es. Uno no sabe qué nivel de autonomía pueda tener un científico como el doctor Fauci en Estados Unidos, pero sí es una garantía para el pueblo norteamericano que una vez habla Donald Trump, cada vez que se dirige a la nación, acompañado de su vicepresidente, esté el doctor Fauci, quien es un experto en tema de coronavirus, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y eso es una enorme garantía. Y además garantía. Tiene una dilatada trayectoria investigando estos hechos. Así dicho sea de paso, ha dado opiniones incluso que en algunos casos se ha visto como crítica al propio gobierno. Dice, debimos tomar medidas antes, quizás debió tomarse con antelación algunas medidas. En fin, ciertamente la pandemia ha dejado al desnudo lo indefenso que en algunos ámbitos, fíjate tú, cuánto gastan muchos estados del mundo en defensa de los ciudadanos contra posibles ataques terroristas, contra incluso ataques nucleares. Y resulta que un minúsculo elemento puede poner en duda y en entredicho la seguridad de tantos seres. Es de verdad paradójico. Absolutamente. César, agradecido por estos minutos esta mañana, Gracias a ti, Román. Siempre a la orden. Que estés muy bien. César Murillo es sociólogo, es experto en comunicaciones, es columnista de Con Zapata, tiene un podcast llamado Guárdame el Secreto. Bueno, vamos nosotros a revisar la información internacional. ¿Les parece un recorrido por ella?